Hola a todos, bienvenidos, mi Dios los bendiga. Qué gusto poder estar aquí compartiendo con todos ustedes, el primer día a la novena a San Miguel Arcángel. Los invito a todos a que nos escriban y nos digan desde qué parte del mundo nos ven, desde qué parte del mundo en este momento hacen presencia por medio de este llamado tan maravilloso y tan hermoso a la oración, a la fe, a nuestro Padre amado, por la intercesión de nuestro glorioso San Miguel Arcángel. Deja ahí en la descripción y dinos, estamos desde esta parte del mundo, estamos unidos en oración, estamos felices de unirnos en una sola voz a clamar a Dios que está en los cielos. Aquí estamos haciendo presencia, aquí estamos también para unirnos por el mundo entero. Coloca tu intención, haz presencia, comparte con todo el mundo para que nadie se pierda de esta maravillosa, maravillosa novena, que no solamente va a hacer milagros en el nombre de Jesucristo, que no solamente va a hacer presencia en nuestros hogares, sino que va a llegar a todos los rincones del mundo. Pero tú eres sumamente importante, porque tú eres un mensajero de Dios, un mensajero de oración, un mensajero de fe, un mensajero de la paz de Dios. Esta novena que inicia hoy, primer día, la vamos a hacer con toda la fe del corazón. Vamos a entregar alma, vida y corazón. Tú, como hijo de Dios, tienes un alma poderosa, tienes dones maravillosos y hoy los vas a colocar al servicio del Padre. Hoy vas a orar más fuerte que nunca. En esta novena especialmente vamos a pedir por nuestros niños. Vamos a pedir por todos los enfermos del mundo. Vamos a pedir exactamente por el mundo entero. Vamos a pedir por cada una de tus intenciones. Vamos en el nombre poderoso de Jesucristo a desterrar toda oscuridad de nuestro hogar. Vamos a orar por tu liberación, vamos a orar por tu sanación. Tú simplemente vas a dejar la intención con amor y con toda la fuerza de tu corazón vas a repetir palabra por palabra. Te invito entonces a que iniciemos con todo el amor del corazón. Te invito entonces a que vivas este momento sintiéndolo con cada fibra de tu cuerpo, sintiéndolo con cada inhalación, exhalación, sintiéndolo en cada latir de tu corazón. Siente cada palabra en lo más profundo de tu alma, dándole gracias a Dios, reconociéndole toda la gloria a Él. E iniciemos en el nombre poderoso de Jesucristo esta gloriosa novena al maravilloso San Miguel Arcángel. En el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre, hoy te entregamos toda la gloria. Hoy te entregamos todo el poder a ti. Y humildes y nobles de corazón, te pedimos que escuches todas nuestras peticiones y que derrames tu bendición, tu gracia, tu poder. Presentes en cada uno de nosotros tus hijos, quienes te alabamos y te glorificamos, porque tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Oh gloriosísimo San Miguel Arcángel, príncipe y caudillo de los ejércitos celestiales, custodio y defensor de las almas, guarda de la iglesia, terror y espanto de los rebeldes espíritus infernales, humildemente te ruego, te dignes librar de todo mal a los que recurrimos a ti con confianza. Que tu favor nos ampare, tu fortaleza nos defienda y que mediante tu incomparable protección consagre toda vida al servicio del Señor. Con todo el amor del corazón, oh San Miguel, hoy te pedimos presencia en cada uno de nuestros corazones. San Miguel, haz presencia en nuestra vida todos los días, especialmente en la hora
en que el Señor nos llame a su lado. Protege mi casa, extiende tu amor sobre mi familia, sobre mis parientes, amigos, benefactores, y conviértete en el protector contra la lucha ante el maligno enemigo. Humildemente te suplico por el amor que das a tu gran reina, la Santísima Virgen María. Te pido también que nos concedas esta gracia que hoy pedimos, si es la voluntad de Dios Todopoderoso y si conviene a la salvación de mi alma, para que consolado por tu piedad pueda estar acompañado ante el tribunal de Dios y llegar a ser ciudadano del cielo, donde alabaré eternamente a la Santísima Trinidad junto a la Santísima Virgen María, contigo, gran príncipe de los ángeles y arcángeles. Vas a hacer tu petición con toda tu fe. Le vas a decir: Señor, por la intercesión de San Miguel Arcángel, hoy hago esta petición. Hazla con toda la certeza, el Señor te está escuchando. Señor, además de cada una de las peticiones que cada uno de mis hermanos en esta noche ha colocado aquí presente, además de cada una de estas peticiones, yo te pido por todos los niños del mundo. Yo te pido por todos los enfermos. Yo te pido, Señor, para que seas tú por delante de nosotros, rompiendo, aniquilando, destruyendo toda maldad, destruyendo todo tipo de oscuridad. Y si es tu voluntad, Señor, concédenos la libertad, la liberación y la sanación. Primer día, San Miguel Arcángel, el mediador. Solo tú eres nuestro Dios y nuestro todo. Durante 21 días me ha opuesto resistencia el príncipe del reino de Persia. Pero Miguel, uno de los príncipes más excelsos, ha venido en mi ayuda. Lo he dejado allí, haciendo frente a los reyes de Persia. Y he venido a indicarte lo que sucederá a tu pueblo al final de los días, porque hay todavía una visión referida a esos días. Pero te comunicaré lo que está escrito en el libro de la verdad, y no hay nadie que me ayude contra estos, excepto Miguel, el príncipe de las huestes. En este texto del libro del profeta Daniel, vemos que Dios había escuchado a Daniel cuando oraba. Se trata de una nueva visión en respuesta a las súplicas, sacrificios y desvelos de Daniel. Dios envía a dos de sus arcángeles, Gabriel y Miguel. La misión de Gabriel es dar a conocer lo que sucederá en los últimos días, mientras que Miguel, príncipe de los ejércitos celestiales, es el mediador de la intervención divina contra las fuerzas malignas presentes en los reyes de Persia. La Biblia nos muestra que los ángeles son mensajeros de Dios, que ayudan al hombre y lo sirven por mandato de Dios. El Señor siempre está presente en cada uno de nosotros y nos muestra cómo los ángeles se han aparecido de una forma visible y han hablado con el humano en su propio idioma, en lenguas extrañas. Acudamos ahora, cada uno de nosotros, con confianza a la protección de este poderoso enviado de Dios, para que nos ayude en la tribulación y en la lucha contra la maldad, contra el maligno enemigo que nos acecha. Vas a guardar silencio en este momento y una vez más vas a colocar tu petición con toda la fe de tu corazón. Señor, te pedimos que con cada oración que nuestro corazón expresa a ti, rompas, liberes, expulses, sometas toda potestad maligna presente en nuestros hogares. Que tu bendición sea derramada en cada uno de nosotros. Que tú seas presente en la mano de San Miguel Arcángel, quien hoy nos acompaña con gran amor, con gran paz. Hoy, Miguel, nos cubrimos
con tu fuego azul. Cada uno de ustedes, con certeza, con los ojos cerrados, va a levantar su mano derecha. En el nombre poderoso de Jesucristo, por la autoridad que Dios ha dado a cada hijo, con amor, con fe y con certeza en mi corazón, les otorgo a cada uno de ustedes la espada de San Miguel Arcángel. Es Natasta, Shale Barre Babas, Nus Nataruda Etta, Sele Bele Bele Barra Babaseitala, Rajata Sekele Bele Bepta. Si la ves, empúñala con fe y con amor. Si no, por fe la vas a empuñar en tu mano derecha. Porque va a ser con ella que vas a romper, a desatar, a expulsar y a someter al maligno enemigo en el nombre poderoso de Jesucristo y por la intercesión de San Miguel Arcángel, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla contra la maldad y las acechanzas del demonio. Sé nuestra ayuda, reprímele Dios, pedimos suplicantes. Y tu príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Hoy te llamamos Miguel, tú eres el príncipe de las milicias celestiales, el vencedor del dragón infernal. Has recibido de Dios la fuerza y el poder para aniquilar por medio de la humildad el orgullo del poder de las tinieblas. Te llamamos, suscita en nosotros la auténtica humildad de corazón, la fidelidad inquebrantable para cumplir siempre la voluntad de Dios, la fortaleza en el sufrimiento y las necesidades. Ayúdanos a subsistir delante de del tribunal de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. 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 Y después de Dios, nadie como la Santísima Virgen María. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. San Miguel Arcángel, envuelve nuestra vida con tu fuego azul, expulsa toda potestad maligna de nuestro hogar, expulsa toda maldición decretada en cada uno de nosotros, rompe y corta, Miguel, con tu fuego, desata en el nombre de Jesucristo el amor del corazón, la humildad de corazón, y así, como un día expulsaste al soberbio Luzbel de la casa de Dios, asimismo hoy expulsa cuanta potestad maligna haya presente en nuestra vida. Y vas a repetir conmigo en el nombre poderoso de Jesucristo y por la intercesión de San Miguel Arcángel y el coro celestial del Dios Padre Todopoderoso. Señor, escucha nuestras plegarias, escucha nuestras oraciones. Todopoderoso y eterno Dios, por la intercesión de San Miguel Arcángel y de todos los coros celestiales, enciende en nuestros corazones el fuego de tu amor y danos, Señor, tu amparo para librar la batalla contra Satanás. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Y repite conmigo con más fuerza y con más amor. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios.
¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como la Santísima Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y vas a repetir con fuerza y con amor, apártate de mí, Satanás, conmigo no contarás. El Señor es quien me auxilia y no tendré temor de lo que pueda hacerme ni el hombre ni Satanás. Apártate de mí, Satanás, que conmigo no contarás. Pues el Señor es quien me auxilia y no tendré temor de lo que pueda hacerme ni el hombre ni Satanás. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla contra la maldad y las acechanzas del demonio. Sé nuestra ayuda, reprímele Dios, pedimos suplicantes. Y tu príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Pues en la corte del cielo gozan de tan altos dones. Da a nuestro corazón, Miguel Arcángel, consuelo. De la escuadra celestial eres el primer coronel que al atrevido Luzbel venciste en una guerra campal, echando el fuego infernal, su rabia y furioso anhelo. De nuestro corazón, Señor, Miguel Arcángel, ten consuelo. Tú al hombre desterraste que profanó el paraíso, bien que con piadoso aviso su eminencia solicitaste, pues con piedad le enseñaste a llevar con paz su duelo. Da a nuestros corazones, Miguel Arcángel, consuelo. Tú al pueblo de Israel sacaste libre a buen puerto y guiaste en el desierto porque a Dios sirviese fiel, dándole por pan aquel maná que bajó del cielo. Da a nuestros corazones, Miguel Arcángel, consuelo. De la escuadra de María fuiste el cabo principal y el embajador especial de quien Cristo se valía cuando a su madre quería consolar aquí en la tierra. Da a nuestros corazones, Miguel Arcángel, consuelo. Cuando Cristo en oración estaba en el huerto triste, tú del cielo le trajiste el consuelo en su aflicción, dando alivio en la oración de su mayor desconsuelo. Da a nuestro corazón, Miguel Arcángel, consuelo. Mucho aprecio en el juicio de Dios tu virtud alcanza, pues te fía la balanza para ser de juez oficio, pesando virtud y vicio del grande y del pequeñuelo. Da a nuestro corazón, Miguel Arcángel, consuelo. Las empresas más gloriosas fía Dios a tu destreza y emplea tu fortaleza en las más dificultosas. Haces obras tan pasmosas que admiran la tierra y el cielo. Da a nuestro corazón, Miguel Arcángel, consuelo. Abogado y protector de la iglesia militante, cuida siempre al vigilante y darle luz, auxilio y favor. Y cuando el riesgo es mayor, tanto mayor es su desvelo. Da a nuestros corazones, Miguel Arcángel, consuelo. Da pues, Arcángel glorioso, aliento a nuestra esperanza, pues tenéis tanta privanza con el Todopoderoso. Venga a todos presuroso tu favor en un vuelo. Da a nuestros corazones, Miguel Arcángel, consuelo. Gloriosísimo Príncipe San Miguel, jefe y conductor de los ejércitos celestiales, custodio de las almas, vencedor de los espíritus rebeldes, favor y favorito en la casa de Dios. Dígnate a librarme de todas las seducciones del mundo y de todo mal, y haz que mediante tu incomparable protección
Mi único propósito sea servir con amor, entrega y total dedicación al Señor, a través de mis familiares, parientes y amigos. Ruega por mí, oh gloriosísimo protector San Miguel, príncipe de la Iglesia de Jesucristo, para que nos hagas cada vez más dignos de las promesas de Dios. Omnipotente y eterno Dios, que por un prodigio de bondad y misericordia para la salvación común de los hombres, elegiste por príncipe de tu Iglesia y de tus ejércitos al gloriosísimo San Miguel Arcángel. Haznos dignos de ser, por su poderosa protección, librados de todos nuestros enemigos, y a la hora en que nos llames con tanto amor, podamos entrar en tu reino celestial por tu misericordia, por tu bondad, por tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesucristo, amén, amén y amén. Señor todopoderoso y eterno, hoy tus hijos inician una oración llena de esperanza y de amor. Te pedimos que hagas presencia en cada uno de nuestros hogares. Te pedimos que tu presencia sea tan poderosa, acompañada del fuego azul de San Miguel, de su espada poderosa, que su escudo sea por delante de nosotros en tu voluntad, que su espada corte toda atadura y toda maldad, que tú seas presente en cada uno de nosotros y nos permitas gozar de la libertad eterna que solo tu amor concede a cada uno de tus hijos. Tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Y así, como un día Miguel lo repitió y lo dijo una y otra vez, hoy todos tus hijos le decimos al mundo entero: ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como la Santísima Virgen María. En el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gloria eterna sea para Jesucristo nuestro Rey, para nuestro Padre Creador, para el glorioso Espíritu Santo. Y que San Miguel nos guarde, nos proteja, nos arme para librar la batalla contra la maldad. Muchas gracias por estar presentes en este primer día de la novena San Miguel Arcángel. Recuerden, después de esta novena, hacer la coronilla a San Miguel Arcángel. La van a encontrar en nuestra página de YouTube, Sandra Parra, ahí la van a encontrar. Háganla con todo el amor del corazón, con toda la fe, y compartan con el mundo entero. Que nadie quede privado de esta oración de amor, de esta oración de fe. Que cada uno sienta el amor y la presencia de Jesucristo en sus corazones. Les mando un abrazo gigante a cada uno de ustedes. Que el Señor los acompañe y que la bendición poderosa del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con ustedes hoy, mañana y siempre. Bendiciones para todos.